La jornada en el juicio a Milagros Sala arrancó con un testimonio que sorprendió a todos. A Milagros Sala se la acusa de planificar el supuesto robo de un expediente en el año 2007. En los últimos días declararon dos arrepentidos en el marco de la causa por lavado. Hoy, el primer testigo de la fiscalía sorprendió cuando dijo que fue presionado por el Ministerio Público para perjudicar a un exabogado de la Tupac, Alberto Bellido.